Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Alicia Linares. Para las que no me conocen, el día de hoy les voy a estar dejando cómo hacer un hígado encebollado que me pidió una chica. Y pues enseguida les dejaremos los ingredientes que van a estar necesitando para realizar su higadito encebollado. Pues miren, lo que vamos a necesitar para realizar nuestro hígado encebollado. Yo aquí tengo 3 libras de hígado. Se los voy a estar haciendo pues como yo lo hago aquí en mi casa. Yo las corté en tiritas largas. Después lo lavé bien lavado en un colador con agua caliente, súper caliente, hasta que el agua casi sale claro. Voy a estar necesitando sal de ajo para sazonarlo, del que ustedes tengan, y le voy a estar poniendo un poquito de sazonador de carne, igual del que ustedes tengan, para hacer una salsita con la que voy a acompañar mi hígado. Yo tengo 3 dientes de ajo, tengo como 6 chiles puyas y tengo 3 jitomates. Tengo una cebolla mediana picada en diagonal. Y tengo acá una cebolla cortada más grande que yo la voy a estar dorando para acompañar nuestro hígado. Y tengo cilantro que le voy a estar poniendo a mi salsita que voy a hacer. Y pues vámonos a la estufa a empezar a realizar nuestro hígado. Pues miren, aquí yo ya tengo un comalito y yo voy a estar poniendo a asar unos pedacitos de cebolla. Voy a estar poniendo a asar mis jitomates. Y voy a estar poniendo a asar mis chiles y mis ajos. Aquí yo los voy a estar dejando que se me hacen. Los voy a tapar para que se hacen más rápido. Aquí yo les voy a poner una tapadera encima para que se hacen más rápido y se cuecen más rápido mis chiles. Pues miren, aquí yo voy a estar sazonando nuestro ajo. Le voy a estar poniendo sal de ajo. Le voy a poner bastantito para que sepa bueno. Y le voy a estar poniendo sazonador de carne. Yo ya no le voy a estar poniendo sal porque el sazonador de carne tiene mucha sal. Creo que con ese es suficiente. Y lo voy a estar incorporando todo. Si se fijan ustedes, mi recipiente está blanco porque lo lavé bien lavadito. Igual ustedes lo pueden agarrar con sus manitas, con un guante, con lo que ustedes quieran. Y de aquí ya me lo voy a llevar a la cazuela. Yo ya tengo una cazuela calentándose con un poco de aceite. Miren, aquí yo tengo mi cazuela ya con un poco de aceite. Allí yo voy a estar poniendo nuestro higadito. Ya está calientito, miren. Ahí lo voy a estar vaciando todo, ¿ves? Con cuidado porque se pueden quemar. Si ustedes lavan bien lavadito su hígado, no les da un mal sabor de nada. Aquí en mi casa les encanta el hígado dorado. Yo así lo hago en rajitas y queda bien sabroso. Tenía bastante que no hacía hígado. El hígado, como ustedes ya saben, es una carne de la res que se cuece fácil, rápido y fácilmente que se cuece. Aquí yo voy a estar agregando mi cebolla grande porque aquí en la casa les encanta el hígado que lleve cebolla así grande aparte. Aquí mismo voy a estar agregando unos chiles. Igual ustedes le pueden agregar chiles de los que ustedes quieran, aunque no se los comen, pero les gusta tal vez verlos. Y pues con la misma cuchara yo voy a estar moviéndole
Ahí le voy a estar agregando un poquito de sal de ajo a la cebollita. Poquito así. Y pues le voy a agregar un poquito de salecita. Muy poquita. Y pues acá van quedando así ya mis jitomates. Yo ya voy a estar sacando mis chiles para que no se me vayan a quemar. Y voy a seguir tapándolos aquí con cuidadito de que no les vaya a brincar algo, que no se vayan a quemar. Esta cebollita ya casi está. Yo ahorita que termine de hacer mi hígado, yo la voy a poner aquí por un ladito para que agarre más saborcito. Yo le voy a apagar. Aquí es momento de que yo le voy a agregar la otra cebolla a mi hígado. Igual si quieren más, le pueden poner más, pero yo como la dije ahí aparte, así es como les gusta, pues aquí en mi casa el hígado. Hígado encebollado. Miren, como ustedes pueden ver, mis cebollitas ya estuvieron, yo ya les apagué. Mis chilitos también. Y ahorita van a ver que yo los voy a poner allá con la otro hígado, para que se miren bien deliciosos. Es una comida que la haces como en unos 20 minutos, súper rápido. Miren, aquí mis jitomates ya quedaron bien asaditos. Ahorita ya va a ser momento de que los voy a licuar. Ahora vamos a ver cómo voy a licuar mis jitomates. Y aquí les voy a enseñar un truquito para que les salga bien rica. Yo le voy a estar agregando un poco de aceite, del aceite que ustedes quieran. Le pueden agregar unas 3 cucharaditas de aceite. Huele deliciosa, deliciosa nuestra salsita. Igual si ustedes se quieren comer unos taquitos en plato, como ustedes quieran. Aquí le voy a agregar poquita agüita para que no se nos quede nada de salsa en nuestro vasito. Esa salsa se las recomiendo, queda bien sabrosa. Para el hígado queda especial. Miren, huele como no tienen una idea. Huele bien rica. Pues miren, como ustedes pueden ver, aquí mi hígado ya está, no tiene casi grasa, miren. Tiene muy poquita grasa, le puse muy poquita, ya está bien doradito, bien listo para comérnoslo ahorita con unas tortillitas. Aquí yo voy a estar agregando mis chilitos aquí por un ladito para que nos dé una diferente presentación. Y voy a estar agregando mi cebollita que yo hice acá aparte, tratando de sacarle toda la grasita que agarró. Y así, miren, así es nuestro hígado como yo lo hago. Aquí con nuestros chilitos, que se antoje. Así fue como quedó y pues ahora ahorita vamos a ir a probarlo. Pues por el día de hoy fue todo lo que les dejo. Les agradezco de todo corazón por estarme apoyando en mi canal y pues les mando muchas bendiciones, saludos y síganse suscribiendo, sigan compartiendo mis videos y pues nos vemos hasta la próxima si Dios me lo permite. Déjenme sus deditos hacia arriba para saber que les está gustando lo que yo les estoy haciendo. Ya saben que yo se los hago de todo corazón y con mucho amor,
para que les llegue a ustedes, a sus casitas, a donde quiera que estén. Y lo que trato de hacer es motivarlas y que hagan sus comiditas con los cosas de cocina que ustedes tengan. Por el día de hoy fue todo. Que Dios me los bendiga.